llegó nuestra horita buena, me dijo la madruga, ponte bonita serrana, que tengo mi jaca patiendo la nada. Que las campanitas tocan a la horita del querer, y llevándote la bruja entre los mocitos, yo presumiré. Una jaca cartujana y un sombrero cordobés para llevarte a la feria cerrada. Ayer tarde te compré. Ponte el pañuelo, tata joya, prendito el núcleo de la, y tu bata de perca, para que la gente diga, mira que ay, purita va. La miraban todos los hombres y ella en vez de presumir se veía en su carita y aquella mirada la hacía sufrir. Ni en caseta ni en corbao nos paramos a beber y hermosito iba diciendo los celos marinos dan fuerza al querer. Una jaca cartujana y un sombrero cordobés para llevarte a la feria serrana. Ayer tarde le compré. Ponte el pañuelo, te tajé ahí, prendito el núcleo de la, y tu bata de perca, para que la gente diga, mira, 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 caí. Una jaca cartujana y un sombrero cordobés para llevarte a la feria serrana. Ayer tarde lo compré. Ponte el pañuelo, para que la gente diga, mira que bonita va. Hola amigos, buenas noches. Bienvenido de nuevo a Cantares, el programa que emitimos desde el Corral de la Pacheca en Madrid. Hoy lo vamos a hacer con una tonadillera de excepción, con Lolita Sevilla. Lolita canta muy bien. ¿Qué tal? ¿Esta mañana? Esta mañana estaba divino. Engorda, pero está muy buena. Muy bien, Lolita. Gracias. Gracias.
Eusebio. Muy buenas, buenos días. Yo vengo a preguntar una cosa. Sí. ¿A cómo están el kilo de plátano? A 78 pesetas. ¿78 pesetas para mí? Sí, para todos. ¿Por esta cara guapa? Sí. ¿Y con lo bien que canto? Pues sí. Bueno, dame un kilo, ¿qué voy a hacerle? Bueno, vamos a poner un kilo. Me voy a ahorrar en otra cosa. Hola, gracias. Dios mío. Tiene un poco más, no importa. Quítame un plátano. Bueno, vamos a quitarlo. Un plátano todos los días. Se acabó. Pero dámelo. Y apúntalo. Vale, muy bien. En la barra de hielo. Vale. Eusebio, adiós, corazón mío. Adiós, adiós. Gracias. ¡Uy, Enriqueta! ¡Mira! ¡Plátano! ¡Con Juanito! ¡Mi niño! ¡Oh, mi niño muy rico! ¡Oh, mi cosa más linda! ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tu reuma? Mi reuma, cruz y cosa. Pero mira, ya te he visto a ti y ya no me duele nada. No te duele nada, nada de nada, nada de nada. Solo de hablar se me quita todo. Con el acento mío, ¿no? Solo con tu acento. Con el acento. Y con tu copla. Y con cantar, y con cantar. Que es lo más lindo que hay en el mundo, que ha levantado todo. Todo lo ha levantado, es verdad. Bueno, hasta luego. ¡Uy! ¡Qué vergüenza! ¡Adiós, adiós! Adiós. El nombre verdadero de Lolita es Ángeles Moreno Gómez, pero ella toma su nombre artístico de la tierra que la vio nacer. Nació en Sevilla un 20 de marzo, cuando la ciudad empieza a oler a cera de procesiones de Semana Santa, a ferias y cantares. Nació en un barrio muy típico, un barrio de callejuelas ocultas e íntimas y de callejuelas estrechas, un barrio de balcones de saetas y de silencio de patios ocultos. Sus cantares, de voz sin sombra y llenos de claras luminosidades, le abrirían pronto paso en el difícil arte de la canción española. Y después, el cine la consagraría definitivamente como estrella de su tiempo. Calle de Antonio Arias en Madrid, la calle donde vive Lolita Sevilla, aunque ella nació en Sevilla, pero ella mucha parte de su vida la ha transcurrido en este barrio, en esta parte de Madrid, de un Madrid semicastizo y semimoderno, es una mezcla. Vamos a preguntarle a varias personas aquí, a ver qué le parece Lolita Sevilla como artista, como persona, como figura humana. Señora, a usted, ¿usted conoce a Lolita Sevilla? Sí, hace 25 años. ¿Hace 25 años que vive aquí en esta calle? Sí, 25 años en esta calle. ¿Y a usted qué le parece Lolita? Hombre, pues como mujer estupenda, maravillosa. Y como artista, pues me encanta, me encanta. Muchas gracias, señora, gracias, gracias. ¿Usted conoce a Lolita Sevilla, señora? Sí, 27 años que vivo aquí, la conozco desde que está aquí. Y a su abuela la conocí también. ¿Y a usted qué le parece como cantante? Estupenda, 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 la conozco. Pues mire, ahí era un bloque y su abuela iba a comprar y yo he hablado incluso con su madre. Muchas gracias, señoras, gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Señora, por favor, ¿usted está aquí de este barrio? Hombre, claro. Sí. ¿Y conoce usted a Lolita Sevilla? Sí. Dígame usted, ¿como artista le gusta o no le gusta? Extraordinaria. Extraordinaria. ¿Pero a usted le gusta la canción española de verdad? Sí, mucho, mucho. Me encanta todo. Todas ellas me encantan mucho. Le gusta mucho. Muy bien, gracias, señora, gracias. Una joven, venga, ven aquí. Ven, ven aquí, ven aquí. Oye, ven aquí, ven aquí. Bueno. ¿A usted, usted es de aquí del barrio? También, también. ¿También del barrio? ¿Pero está usted esperando que yo le pregunte o está usted aquí, o está usted aquí accidentalmente? No, no. ¿A usted le gusta Lolita Sevilla? A mí me gusta Lolita Sevilla cantando y de todas maneras. ¿Pero por qué? ¿Por qué es vecina de usted? ¿Eh? Porque es vecina y además porque canta bien. Ah, bien. Gracias, gracias. ¿Usted? ¿Usted conoce a Lolita Sevilla? Yo sí. ¿Y le gusta a usted Lolita? Hombre, me gusta como canta, me gusta como artista. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a ver, oiga, un momento, para usted, por favor, oiga. ¿A usted le gusta Lolita Sevilla? Por favor, haga el favor. ¿No quiere contestar? Uno que no le gusta, bueno.
Sí, ¿a usted le gusta Lolita Sevilla? Hombre, una de las mejores tonadilleras que ha salido de Andalucía. Gracias. No del mundo. Gracias, muchas gracias, gracias. Gracias. ¿Usted conoce a Lolita Sevilla? Desde hace muchísimos años. ¿Y qué le parece como artista? Es fabulosa. Además es muy amiga mía y de toda su familia. Entonces usted claro que va a decir, claro, es lógico, claro. Yo solo quiero ver a Lolita Sevilla como una tonadillera de rango y señorío de la cabeza a los pies. Como una tonadillera fiel continuadora de la caramba y de la tirana. Por eso, yo, esta noche, me complazco muchísimo en presentaros la voz de la clara luminosidad. Lolita Sevilla. De ser la hija de la tirana, ni me importa no tener amigas con quien hablar, árbol que sombra me dé, ni puerta donde llamar. Por donde quiera que voy, con el dedo me señala, mira qué bonita es, mira qué bonita va. Que es la tienda que su madre fuera fulana de tal. No tenéis temor a Dios, siquiera corazón. La que no tenga pecado, ponga en su puerto un renglón, ponga en su puerto un renglón. No veis que me estoy matando con tanta murmuración. Te juro que fuera mi madre, que es curupita tengo yo. Lo que fue yo no lo sé, ni por qué era tirana, más que santo para mí fue Martí, más que desgracia, todo lo hizo por mí y está más que perdonado. No hay otra cruz más pesada, ni pena como mi pena. Mira qué bonita es, dicen al verme pasar, que es lástima que su madre fuera fulana de tal. Que no tenga pecado, ponga en su puerta un renglón, ponga en su puerta un renglón. No ven que me estáis matando con tanta murmuración. Te juro que fuera mi padre, caído. Cool.
Tengo yo. Te llamas Ángeles Moreno Gómez. Entonces, sí. ¿A qué viene el nombre de Lolita Sevilla? Bueno, porque a mí en Sevilla se decía entonces que no sonaba ya en aquella época cuando yo empecé con 7 años. Y entonces dijeron Dolores, Lolita y Sevilla, siendo sevillana, pues Lolita Sevilla. Eso te lo pusieron cuando fuiste a entrar en Galas Juveniles, claro. Justamente. Cuando... Galas Juveniles que trajo a tantas figuras. Sí, uy. Y dio a tantas figuras como... Marujita Díaz, Paquita Rico, Carmen Sevilla. Juana Reina. Juana Reina, Conchita Bautista, en fin, etcétera, etcétera, muchas, muchas. De todas estas artistas que hay, que salieron en Galas Juveniles, ¿quién es para ti la mejor? ¿Quién es para ti un ídolo para ti? Bueno, para mí un la ídolo... La mejor de todas. ¿La mejor de todas? Lauren, pues para mí desde luego, de ahora y siempre, Juana Reina. Juana Reina. Sí. ¿A ti te gusta ser tonadillera? Bueno, yo creo que mi madre me trajo al mundo y mi padre me hizo para cantar, para ser tonadillera. Hablándome de que tu padre te hizo, cuéntame algo de tu niñez, cuéntame algo de tu... Bueno, mi padre era un hombre que trabajaba en el barranco de Sevilla, donde tú sabes que es el mercado de pescado, y naturalmente pues ganaba muy poco. Tuvo 5 hijos, de los cuales viven. 4 varones, yo la única hembra, la niña de la casa, la nena, la graciosa y la única artista. Y naturalmente pues empezamos poquito a poco. Él no quería que yo cantara ni que fuera artista. Mi madre sí, porque mi madre ha sido madre de artista. Y mi abuela también, que todavía vive, tiene 88 años. Y pues empezamos en Galas Juveniles. Yo alternaba los domingos en San Fernando, ya desaparecido, con el colegio. Que claro, naturalmente mis estudios han sido muy cortos y de ahora en adelante pues aquello era como un hobby que se dice ahora y nada de hobby hasta ahora. ¿Pasaste hambre? Un montón. Mucha hambre. Toda el hambre que tú te puedas suponer. Después ya sales con los Chavalillos Sevillanos. Chavalillos Sevillanos. Haces toda España. España, luego salió una sala de fiesta, ¿cómo se llamaba? Villarrosa, en la ciudad lineal, ya desaparecida también. De allí me salió Bienvenido Mr. Marshall y de Bienvenido... Pero son ya películas, eso película, ya hablaremos. Y bueno, y de allí ya para adelante. De no ahora. Ser tonadillera, ¿qué te hubiera gustado ser? Uy, esto es lo más curioso. Bueno, imaginándonos de que tú no tuvieras voz para ser tonadillera, porque yo sé sí. que a ti te gusta ser tonadillera. Ah, sí, desde luego. Pero de no ser tonadillera, ¿qué te hubiera gustado ser? Me hubiera gustado ser director de orquesta. ¿Director de orquesta? Sí, me hubiera gustado sabes, mucho. Pero tú sabes música. ¿Oh? La música la llevo dentro. Ah, la música la llevas dentro. Sí, desde luego. ¿Y si tienes que escribir música, con qué la escribes? ¿Con sangre? Claro, no, con sangre, ¿qué? Oye, ¿qué? Mira tú, con sangre yo, si no tengo sangre ya. No tienes sangre. Si me he quedado yo un canija con 49 kilos, no, ¿de dónde saco yo la sangre? ¿Cuántas películas has hecho en tu vida, Lolita? Pues han sido 10 películas. ¿Por causa de ser tonadillera o porque te considerabas artista de cine? No, yo me creo más actriz-cantante que cantante-actriz. Dime títulos de tus principales películas. Bueno, antes dicho, he mencionado una, Bienvenido Mr. Marshall, La chica del barrio, Tremolina, Lo que cuesta vivir, Malagueña, El fotogénico, Tres citas con el destino, Habanera, en fin. ¿De cuál te sientes más satisfecha? Bueno, como película, naturalmente Bienvenido Mr. Marshall marcó una época en el cine español. Y a mí, pues, me abrió las puertas también de América y Europa. Pero yo diría que como actriz, La chica del barrio. La chica del barrio. La chica del barrio. En el barrio, los barrios generalmente, vamos a ver, tú, los barrios se vive una vida muy,
muy, muy familiar, muy... Sí, ¿eh? Sí. Se va a la, se va a la plaza, se compra, se, en los barrios siempre es una vida bastante íntima, ¿no? Íntima, muy íntima. ¿Tú eres embustera? Yo, ¿te gusta decir mentiras? Sí, sí, pero... Para ser más fino. Pero para decírtelo más claro, es que me las creo. ¿Te las crees? Yo me creo las mentiras que digo. Sí. Sí. Eres novia de Cádiz, ¿verdad? Novia de Cádiz, con de mucho Cádiz. Orgullo. Sevillana de, y novia de Cádiz. De Cádiz. De ese Cádiz, lleno de gracia y de sal, donde en nuestra guerra de la independencia las mujeres se permitían el lujo olímpico de hacerse tirabuzones con las bombas que tiraban los franceses. De cantar con alegría, con las bombas que tiran los contorrumes, se hacen la gaditana, tira buzones, que las hembras cabalen en esa tierra, cuando nace ya viene pidiendo guerra, 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 y se ríen alegres de los mostachos y de los morriones y de los caballos. Ya hasta saben hacerse tirabuzones con las bombas que tiran los bamparrones. Son de piedra y no se notan las murallitas de Cádiz, son de piedra y no se notan, para Cádiz los franceses se rompan la cabezota. Hay con las bombas que tiran los contorrones, se hace la capitana, tira buzones, que las hembras cabalen en esa tierra, cuando nace ya vienen pidiendo guerra, 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 y se ríen alegres de los mostachos y de los morriones de los caballos. Ya hasta saben hacerse tirabuzones con las bombas que tiran los fanfarrones. Otro detalle curioso en vuestra insólita vida de artistas de tonadieras. Siempre, casi siempre lleváis una fotografía de Juan 23 con ustedes. ¿Esto por qué es? Bueno, verás una cosa. Lauren, hay una cosa preciosa de este hombre. Fue un papa de transición, según dicen, pero no fue así. Y luego lo más gracioso de este papa es que era tan gordito, tan humano, tan gracioso andando, que yo le puse ya... cuando murió San Juanito. Para mí sigue y será siendo San Juanito. Me da suerte y siempre lo llevo conmigo. Bueno, tú y todas las tonadilleras lo lleváis con usted. Yo creo que casi todas. ¿Tú eres, Lola, supersticiosa? Un poquillo. Un poco. O sea, sé que tú, el día que se derrama la sal o se rompe un espejo, ese día ya no sales de casa. El espejillo no me va. Con el espejillo me quedo en casa. ¿Por qué no me cuentas una anécdota curiosa que te haya ocurrido en tu vida de artista? Cuéntamela. Verá, hay mucha anécdota en mi vida artística porque empecé hace mucho tiempo, pero da la casualidad que esto hace pues aproximadamente unos 8 o 9 años con un espectáculo que llevaba yo que se llamaba
garbo y salero de España, resulta que en San Vicente de Alcántara... ¿Dónde? San Vicente de Alcántara. San Vicente de Alcántara es el pueblo de Borriño, del maestro Borriño, del maestro de nuestro programa. No me diga. Sí, claro, allí nació él. Ay, qué gracioso, eso no lo sabía yo. Y a ver qué pasó allí para después de nosotros. ¿Qué pasó? Luego se lo cuentas tú, ¿no? Luego se lo cuento. Bueno, pues resulta que no era feria ni nada, era un día normal y corriente. Y claro, pues al llegar con el espectáculo, empezaron a tirar cohetes. Y venga cohete, y digo, ay, qué pueblo más gracioso, estamos en feria. Dice, no, es que cuando llegan los artistas, para que sepa el pueblo que han llegado de verdad, entonces empiezan a tirar cohetes y ya la gente se va a la taquilla y se hinchan. Porque entonces, antes no se fiaban. No se fiaban, si no tiran los cohetes. ¿A ti, Lola, te gusta cocinar? Me gusta mucho, y gusta además lo hago bien. ¿Tú a quién imitas? Yo imitar a nadie. ¿Tú no imitas a la Piqués? No. ¿No? ¿No? ¿No la tienes aquí en la cabecita? No, no, la admiro. Admiro a la Piqué, admiro a Juana, admiro a Marifé, admiro a todas. Pero imitar nunca, señor. O sea, que tú te consideras con personalidad propia en la canción. Pues yo creo que sí, sí. Por lo menos trato de hacerlo. ¿Eres llorona? De vez en cuando lloro. ¿Pagas bien, eres buena pagadora o debes mucho dinero? Yo pago, pero me gusta más deber. Que ahora, ¿cuál es el saldo? ¿Positivo o negativo? ¿Debes más o te deben a ti? Me deben a mí. ¿Ah, sí? Ahora de momento sí. ¿Alegre? Alegre mucho, como unas castañuelas. Como unas castañuelas. ¿A ti te pone triste la lluvia? Pues sí, y me gusta oír llover. ¿Casada? Sí, claro. ¿Por qué no tienes hijos? Esa es una pregunta que te voy a responder de verdad, de corazón. Como todas, claro. Porque don Dios no ha querido que así sea. ¿A ti te gustan los niños? Muchísimo. ¿Qué te gusta más, los niños o el dinero? Porque yo creo que tú eres un... Vamos, me han dicho que tú te gusta mucho el dinero, un poquito... Oye, aquí no, ay, qué gracioso. ¿A ti no te gusta? A mí me encanta. Y a ese y al otro y al otro. Mira, aquí no le gusta el jabón. ¿Eres avariciosa? Un poquillo. Mucho. ¿Y te gustaría ser monja, oye? Fíjate qué cosa más rara. Te voy a preguntar una pregunta. ¿Te gustaría ser monja? Pues verás una cosa. Hubo una vez, cuando era ya tenía yo 6 o 7 añitos, en la calle San Vicente, donde yo he vivido muchos años, hasta los 16, había un convento de clausura. Y a mí me gustaba mucho ir, y precisamente daba en el torno, y le daba de comer a los animalitos. Ponía en el torno, pues, la lechuga, los desperdicios. Y a mí me gustaban los desperdicios, se dice. Sí, sí, sí. Con ese. Sí, sí, con ese. Con ese de Sevilla. Con ese de Sevilla. Y resulta que a mí me gustaba aquella voz que yo escuchaba a través del torno, y luego después ese olor, un olor especial, y le dije a mi madre que yo iba a ser monja, que me hubiera gustado ser monja en ese momento. Mi madre me dijo, se acabó de ir, porque si enseguida te van a meter, te van a trincar y no puede ser, la niña no puede ser monja, la niña tiene que ser cantante. Pues a lo mejor, por gustarte tanto la vida de monja, cantas también eso de la hija de don Juan Alba. A lo mejor. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a moja. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a moja. En el convento chiquito, en la calle La Paloma, dicen que el novio no quiere, ella dice no me importa. Y ya se ha comprado un traje blanco como eres. Novia. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a moja. Y cuando la luna sale de noche a la mitad, se escucha cantar un hombre cantar llorando a mares. En el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera. Porque está metida monja, la que más quiero, mi compañera. Porque está metida monja, la que más quiero, mi compañera. La hija de don Juan Arba, en el convento de La Paloma.
la hija de Don Juan Arba, en el convento de la Paloma, hizo una canción que sabe de sus amores de moza. Dicen que canta de noche, encerradita en su alcoba, y todo el mundo repite la canción tan... Boca en boca, la hija de Don Juan Arba, en el convento de la Paloma. Y cuando la luna sale, sale de noche hasta su noche, se escucha cantar un hombre, cantar llorando. Llorando un hombre, no me lo creo ni yo. Llorando a madre. En el arco está la ermita, ya no me espera, ya no me espera. Porque está metida monja, la que más quiero, mi compañera. Porque está metida monja, la que más quiero, mi compañera. Y con nosotros, hoy en Cantares y viendo a Lolita Sevilla, un nombre famoso dentro de la escena española, un maravilloso actor cómico, Tony Leblanc. Tony, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Con tu señora? Bueno, pero el motivo por el cual estás aquí, sobre todo en esta interview, es no precisamente como actor cómico, sino como autor de canciones, porque una de las canciones que se cantan aquí es tuya, Cántame un paso doble español. Justamente. Esa canción, ¿cómo la ideaste tú? Pues como casi todas, porque yo soy analfabeto musical, no sé escribirlas, pero las saco. Toco al piano con la derecha nada más, porque la izquierda la tengo tonta y no funciona bien las teclas. Pero toco la guitarra, toco la trompeta y entonces, es decir, dicto la carta con la melodía y luego se la doy a un argumentista, instrumentista bueno, el mejor posible, y me lo instrumenta, yo le digo dónde quiero la cuerda, dónde quiero apriete más el metal, y ahí salen las canciones, las 680 canciones que llevo hechas. 680 canciones. ¿Y cómo nació ese Cántame un paso doble español? Esta me surgió en el vestíbulo de un cine español, sí. En el descanso, empecé a tatarear, me surgió fumando. Digo, caramba, esto tiene algo dentro. Y no había entrado a sentarme nuevamente a la sala a ver la proyección cuando ya le había puesto un poquito de letra. Ya dije, cántame un paso doble español, que cantando sale grandes penas. Digo, vaya, pues, llamé a Chispita, que era el guitarrista que yo tenía entonces, que me acompañaba para las tonterías que yo hacía, y aquello salió, se estrenó en una revista de Don Manuel Paso, en Lo Harás y Lo Cantarás, y después lo elevó al máximo en España y en el extranjero, la voz y el arte de esta mujer que lo va a cantar ahora, de esta artista inconmensurable, esa cuadratura de artista que tiene inmensa, Lolita Sevilla. Me lo hizo popular, ya repito, no en España, sino en el mundo entero. Ya me has dicho quién es Lolita Sevilla dentro de la canción española. Para ti es una auténtica tonadillera. Tú, sí. Entre, por ejemplo, entre artista de cine y tonadillera, ¿cómo la catalogas más? No, es una gran artista que canta. Artista es la palabra para mí más bonita que hay. Encuadra todo lo máximo que tiene quien interpreta canciones o interpreta otras cosas, que todos tienen mérito. Para mí es como la definí cuando la llevé de primera figura femenina en Lava la señora, lava el caballero. Yo la anunciaba, Lolita Sevilla, la maravilla que canta. Eso me parece Lolita Sevilla, una maravilla que canta. ¿Y para ti qué es la canción española, Tony? Para mí es concretamente lo que más me gusta.
respetando, por supuesto, la ópera, la zarzuela, la música rock and roll, bien afrocubana, toda. Pero me quedo con la española. Soy no demasiado españolito, te estoy diciendo lo que siento. Y me encanta, no esta solamente actuación de esta mi Lolita Sevilla, porque para mí es como si fuera mi hija, sino de todas las artistas que desfilan por este gran programa que dirige y realiza Miguel de la Hoz y que tú presentas maravillosamente y que tú lo aderezas, le echas la sal y pimienta con ese arte que tú tienes y que Televisión Española ha tenido el gran acierto de servir a los españoles donde artistas de una edad o de otra traen ese pasaporte universal que es la canción española. Pues Tony, en prueba de ese amor que tú tienes por esa canción española nuestra, tan agresiva y tan valiente, en prueba de tu paso por Cantares, y además como autor de canción española, el equipo de Cantares te va a hacer un obsequio consistente en una estatuilla que representa a la tonadilla, para que la conserves en tu casa junto a los muchísimos trofeos que tú has conseguido y que aún te quedan por conseguir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre en mis venas.
Si supieras, vida mía, tu cante que bien me suena. Cántame un paso doble.